Sienta Cádiz cada mañana. Escucha a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio 92.8. Que salga el sol si quiere salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír. Sintonízanos ya, gente de Cádiz. Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver qué alegría y qué buen humor con Manoli y Lemos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio y a divertirnos. Que salga el sol si quiere salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír. Sintonízanos ya, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, pon Onda Cádiz Radio y a divertirnos. Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver qué alegría y qué buen humor. Con Manoli y Lemos, gente de Cádiz, gente de Cádiz, en las mañanas podrás escuchar gente de mañana. 5 minutos, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Pues a partir de ahora vamos a estar un poquito mejor, vamos a intentarlo por lo menos. Son las 11:05, como decimos, y comenzamos su programa Gente de Cádiz, con dos amigos desde control, sonido y realización y cámara, un hombre, José Luis Graña. En el micrófono desde ahora y hasta las 2-3 horas llenas de noticia, de información, de actualidad, de divertimiento también y de música. Saludos de Manoli y Lemos juntos durante esas 3 horas para compartir la vida. Estamos a miércoles, es 5 de septiembre de 2012, un día que amanecía en nuestra provincia a las 8 de la mañana. La puesta de sol será a las 8:47 y hasta ese momento vamos a tener 12:47 de sol, que ya saben, queremos que lo disfruten al máximo. El ocaso lunar tendrá lugar a las 12:41 de la mañana a 290 grados oeste y volverá a salir por el nordeste, 68 grados, a las 11:19 de la noche. Se encuentra muy próxima a la fase de cuarto menguante y va a estar visible durante 13:22. Y vamos a echarle una ojeada, un vistazo a todo lo que está ocurriendo en este miércoles en nuestra capital. A las 10:30 de la mañana, el alcalde de San Fernando, José Loaiza, visitaba los trabajos de mejora que el gobierno municipal está desarrollando en la barriada Puerto de Palos, en la Asociación de Vecinos Las Salinas. A las 11:30, dentro de 23 minutos, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, va a analizar diversos temas de la actualidad campo-gibraltareña en la Oficina de Coordinación de la Administración General del Estado en el campo de Gibraltar. Y nos vamos a la Diputación porque a las 12 del mediodía el presidente de la Diputación, José Loaiza, va a mantener un encuentro con los medios de comunicación para analizar distintos asuntos de actualidad.
Será a las 12:30 de este mediodía en el Ayuntamiento gaditano. El parlamentario andaluz y candidato a la presidencia del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, va a informar tras reunirse junto a otros parlamentarios andaluces y diputados nacionales del Partido Popular con la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. También a las 12:30 en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, Cristina Saucedo, va a presentar el curso escolar 2012-2013 de nuestra provincia. Y la cofradía de pescadores de Barbate ha aprobado por unanimidad en la última convocatoria de su Junta General tramitar un expediente de regulación de empleo, un ERE extintivo, para sus 11 empleados, ya que tras haber cedido a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía tanto la lonja como la fábrica de hielo, no tiene mucho sentido, según sus propias palabras, mantener un personal que no va a tener relación con este servicio público. Fuentes de la cofradía barbateña han precisado que ya se le ha encomendado a un abogado tramitar las actuaciones relacionadas con este expediente, siempre y cuando se tuviera en cuenta la defensa de los intereses de la organización, ya que el objetivo es que la cofradía no desaparezca como tal. En principio, la regulación extintiva va dirigida a 11 trabajadores, 3 con contratos parciales y el resto de jornada completa, salvo que el letrado entienda lo contrario por circunstancia de funcionamiento administrativo. En este contexto, y tras la renuncia al cargo del anterior patrón de la cofradía barbateña, Ambrosio Ruiz, un nuevo patrón ha tomado las riendas de la entidad, Alfonso Reyes, quien dice llegar en un momento complicado, aunque afronta el reto con ilusión y ganas y con la intención de dialogar con todas las administraciones y sectores competentes en materia de pesca. Reyes se enfrenta nada más llegar al cargo con toda la flota pesquera de la localidad gaditana amarrada a puerto tras finalizar la pesca del Boquerón. Según ha explicado el propio Reyes, el cierre oficial de la pesquería del Boquerón en el Golfo de Cádiz afecta a unos 400 marineros de esta localidad, quedando únicamente 3 barcos de los que pueden pescar en Marruecos, así como otras 7 unidades que están pescando en Cádiz. Según destaca Reyes, le ha tocado bailar con la más fea, ya que el Boquerón es el producto estrella en cuanto al precio para su comercialización, añadiendo que la caballa o el jurel no tiene valor comercial y que la sardina, que tiene un poco más, tampoco se está dando, aunque asegura que este lunes hubo una punta buena de 400 cajas. Ha criticado que debido a que no se hicieron bien los deberes, se les ha quitado tonelajes de la cuota de pesca del Boquerón, viéndose violentado por el cierre de esta pesquería. En relación al ERE, para los 11 empleados de la cofradía, Reyes apunta que se ha llegado a un acuerdo para que pasen al Fondo de Garantía Social porque las deudas les comían. Por eso, su primera actuación como nuevo patrón mayor ha sido la creación de una mesa de trabajo en el que están incluidos un representante de cada modalidad, cerco, palangre, arrastre, etcétera, además del cabildo, con el objetivo de que cada uno exponga sus inquietudes y problemáticas y así poder darle participación a todos los barcos, incluidos los más pequeños. Por el momento, en la localidad costera gaditana están los barcos todos parados, a la espera de ver los supuestos avance para un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos, que según precisa Reyes, les hace falta como el comer, porque en Barbate se depende de Marruecos totalmente. Ha asegurado que su intención es acudir a todas las administraciones, a hablar con todo, así como instar al Instituto Español de Oceanografía a que haga el estudio del Boquerón en el Golfo, porque dependemos de ello para las cuotas y así poder hacer un plan de pesca con los trabajadores. El diputado de Deporte de la Diputación de Cádiz, Juan José Marmolejo, ha asistido en Arcos de la Frontera a la distribución de material que va a permitir el inicio de un programa deportivo para el fomento de la práctica del pádel en 12 municipios de la Sierra de Cádiz, y es con el objetivo de prevenir el sedentarismo en la edad comprendida entre los 7 y los 10 años. Según ha recordado la Diputación, Algodonales, Benaocaz, Prado del Rey, Ubrique, Espera, Alubosque, San José del Valle
Valle, Puerto Serrano, Grazalema y Benamaoma, y Arcos y también Gédula, participan en este programa deportivo de iniciación al pádel, aprovechando las instalaciones construidas por la Diputación Provincial en los últimos años dentro de los planes provinciales de instalaciones deportivas. Y el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González, va a presidir este miércoles en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras la inauguración de un nuevo congreso de la Comisión Internacional de Historia Parlamentaria, que va a contar con la asistencia de más de 110 comunicantes y asistentes que proceden de distintas universidades de Italia, Francia, Gran Bretaña, Polonia, Hungría, Portugal, Alemania, Austria, Brasil y Japón. Como tema central de este encuentro científico estará las Cortes de Cádiz en el primer constitucionalismo liberal y su proyección internacional, con el objetivo de valorar la influencia que estas Cortes ejercieron en los modelos constitucionales del primer liberalismo, tanto en Europa como en los nuevos estados de América Latina. Este encuentro se enmarca dentro de las 600 iniciativas que la UCA está desarrollando este año bajo el lema y bajo la idea Acompañando al Bicentenario. La organización agraria Asaja cree que la producción final de la vendimia en el marco de Jerez de la Frontera no va a llegar a los 45 millones de kilos de uva debido a una campaña mala y que a falta de datos definitivos del Consejo Regulador se cerrará en los próximos días con más de un 30% de pérdidas, según ha indicado el presidente de ASEBI Asaja, Francisco Guerrero. La sequía de este último año y las altas temperaturas de la primera quincena de agosto han mermado aún más las previsiones del sector, que inicialmente barajaba un descenso de un 20%, así como también el peso de la uva. No obstante, ha destacado la buena calidad de la uva y su alta graduación, pese a resaltar que esto último favorece más a las bodegas que a los viticultores en una de las campañas más cortas de los últimos años, dado que no ha durado más de 15 días. Ha confirmado que, exceptuando algunas cooperativas de Sanlúcar, Chipiona y Chiclana, las labores de recolección ya han finalizado en las bodegas del marco de Jerez. En 2011, la campaña finalizó con más de 64 millones de kilos de uva recolectados durante las 4 semanas, la mitad que en el presente año, cifra que supusieron un 7,6% menos que el año anterior. La Asociación Cultura organiza los próximos días 20, 21 y 22 unas jornadas llenas de música que integran actividades como conciertos, jam sessions de improvisación o masterclass de artistas de primer nivel. Quinto Festival de Jazz de Cádiz, elaborado por Babla Diseño y Comunicación. La Peña La Perla de Cádiz será testigo, una edición más del Festival de Jazz de Cádiz, que se desarrollará, como decimos, esos días, los días 20, 21
21 y 22 de septiembre en lo que se refiere a los conciertos, aunque el colofón del evento será una masterclass a cargo de Albert Sanz y Javier Colina, que tendrá lugar el 23 de septiembre a las 12:30 del mediodía. Para esta quinta edición, los artistas que tienen la oportunidad de venir son nuevos con estas formaciones y trabajos en este festival. En palabras de una de sus organizadoras, Marina Fernández, esta edición ha sido muy, pero que muy difícil de organizar. Finalmente se ha podido llevar a cabo gracias a los propios socios de esa asociación, así como por las empresas que han dado su patrocinio. Pues ya lo saben, el pistoletazo de salida lo darán Celeste Alia, una de las cantantes de mayor proyección dentro del jazz en Barcelona, y José Carra, que es pianista y compositor malagueño, que por méritos propios ha logrado abrirse un hueco en el mundo del jazz. Y nosotros los vamos a tener aquí la semana próxima para que nos hable cómo va a ser estas jornadas importantísimas de esa música jazz que se va a celebrar en Cádiz, ese quinto festival de jazz de Cádiz que va a tener lugar en la Peña La Perla de Cádiz. Y arranca la quinta edición de la Copa Jerez, el mayor certamen gastronómico en torno a los vinos de Jerez. El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de los Vinos de Jerez y Manzanilla ha dado el pistoletazo de salida a la celebración de esta quinta edición del Concurso Internacional de Maridaje Copa Jerez, estableciendo el calendario de competiciones previa que determinarán en cada una de las 7 naciones participantes cuál será el equipo merecedor de representar a su país en la gran final internacional que tendrá lugar en el próximo año 2013. Y el otoño llega a nuestra provincia, pero con un sonido muy peculiar, el sonido de la berrea del ciervo del Parque Natural de los Alcornocales. Los ciervos, más conocidos en la zona como venados, cuentan en el Parque Natural de los Alcornocales con una población aproximada de 35.000 ejemplares que cuando acaba cada verano y comienza el otoño se baten en una lucha sin cuartel por cubrir a las hembras, comenzando entonces, pues eso, la berrea, con unos bramidos que continúan durante varios días con la batalla en la que chocan sus astas hasta quedar exhaustos. Pues comienzan dentro de muy poquitos días y, como decimos, también vamos a tener en esta mesa a los responsables. Nos van a contar cómo y desde cuándo se organiza esta berrea cada año en nuestra provincia de Cádiz. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación desarrollada en el puerto de Algeciras, han intervenido un total de 22.272 pistolas detonadoras susceptibles de ser modificadas o transformadas en armas de fuego, según los primeros exámenes realizados y a la espera del informe definitivo de los especialistas de la Guardia Civil. Las armas venían ocultas junto con 13.500 cargadores en un contenedor que transportaba ropa procedente de Turquía. La actuación tuvo lugar la pasada semana cuando en base a las investigaciones llevadas a cabo para evaluar el riesgo en el movimiento de mercancía dentro de la cadena logística de abastecimiento, se detectó un contenedor en tránsito que transportaba ropa, según lo declarado en la documentación presentada ante la aduana de Algeciras. Ante la sospecha de que pudiese transportar mercancía diferente a la declarada, se procedió a la apertura del contenedor procedente de Estambul, Turquía, y con destino a la República de Djibouti, localizando una primera pantalla de cajas de cartón que contenían ropa. No obstante, continuando con la inspección, se comprobó que tras esa primera pantalla se encontraba otras cajas del mismo tipo, pero que en su interior ocultaban estuches con pistolas detonadoras y cargadores susceptibles, como decimos, de ser transformadas en armas de fuego real. Tras el recuento de todas ellas, se comprobó que había, como decimos, un total de 22.272 pistolas y 13.500 cargadores, que en el mercado podrían haber alcanzado un valor superior a los 2 millones de euros. Las investigaciones han sido realizadas por la UAR, Unidad de Análisis de Riesgo de la AEAT, integrada por componentes de la Guardia Civil y de la Aduana.
Esta es la radio más gaditana, la radio más nuestra, una radio centrada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, centrada en lo que más vale, la vida. Onda Cádiz Radio, 92.8. Dicen que el tiempo lo cambia todo. José Manuel Soto. Todo va cambiando. Cambian las ciudades, cambian los paisajes, cambian las fronteras. Mirando una foto de hace pocos años. Parece mentira, no nos damos cuenta, pero hemos cambiado. Aquellos momentos que pasamos juntos. Cuando parecía que con un abrazo se acababa el mundo, hoy lo recordamos con una sonrisa de aquella candela que dan los rescoldos, pronto la ceniza. No sirve de nada luchar contra el tiempo, porque esa batalla, más tarde o más pronto, siempre la perdemos. Escucha las voces que te suenan dentro, mírate al espejo y escucha el consejo de tu sentimiento. El tiempo me quitará o me dará la razón, yo por si acaso, ya ves, le hago caso al corazón. El tiempo me quitará o me dará la razón, yo por si acaso, ya ves, le hago caso al corazón. Le hago caso al corazón, aunque me aconseje mal, aunque me vaya fatal y me muera de dolor. Cuando a veces pienso que hace algunos años me desesperaba cuando no alcanzaba lo que pretendía. Ahora creo en cambio que llega un momento en que la manzana se cae de la rama por su propio peso. Siempre llega un día en que das por bueno todo lo pasado, todo lo vivido, si ganas el premio, si al final consigues lo que vas buscando. Da más alegría si te cuesta mucho llegar a lograrlo. No sirve de nada luchar contra el tiempo, porque esa batalla, más tarde o más pronto, siempre la perdemos. Escucha las voces que te suenan dentro, mírate al espejo y escucha el consejo de tu sentimiento. El tiempo me quitará o me dará la razón, yo por si acaso, ya ves, le hago caso al corazón. El tiempo me quitará o me dará la razón, yo por si acaso, ya ves, le hago caso al corazón. Le hago caso al corazón, aunque me aconseje mal, aunque me vaya fatal y me muera de dolor. El tiempo me quitará o me dará la razón, yo por si acaso, ya ves, le hago caso al corazón. El tiempo me quitará o me dará la razón, yo por si acaso, ya ves, le hago caso al corazón. Le hago caso al corazón, y aunque me aconseje mal, aunque me vaya fatal y me muera de dolor. El tiempo quita y luego da. El tiempo quita y me devuelve la razón. Las mañanas de Cádiz tienen otro sonido, otro estilo, un color diferente. El color y el ambiente de nuestra tierra, el sonido y el sentimiento de nuestra gente. Y lo haremos con nuestra forma de hacer y de ser, distinta a todas.
Cada día en nuestras ondas, Onda Cádiz Radio, una radio hecha por profesionales de aquí, de nuestra tierra. No se lo pierda, le estaremos esperando todas las mañanas. No nos falten, ya saben, Onda Cádiz Radio, en el 92.8. Desde Cádiz, en su emisora, la más cercana, la más gaditana, Onda Cádiz, a través de la radio, de la televisión y de Internet. Y ahora echando un vistazo a nuestra agenda cultural, por ejemplo, el Diario de Cádiz y cadifo.es nos acerca qué podemos ver, qué podemos hacer en este día. Tenemos una exposición que no nos podemos perder. Dentro de la Bienal Marítima de Cádiz se celebra la exposición que lleva por título Pañol de la Memoria. Desde hace unos meses, la Casa de las Cuatro Torres, situada en la Plaza de Argüelle, en el casco antiguo, viene acogiendo una serie de actos relacionados con el mar. Esta se puede visitar hasta el próximo 15 de septiembre y los jueves hay que recordar que hay una visita guiada con degustación de pescadito frito y productos en general del mar. Ya lo saben, hasta el 15 de septiembre en la Casa de las Cuatro Torres en la Plaza de Argüelle. Y esta noche tendrá lugar una nueva cita con el teatro en el Auditorio Costa Rica, situado en el Parque de Astillero, Celestino Muti. Será a las 10:30 de esta noche. Y como protagonista tendrá la obra El síndrome de Estocolmo, llevada a escena por la compañía granadina Niumpaloal Arte. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz acoge hoy, desde las 10 de la mañana está acogiendo, la inauguración del Congreso de la Comisión Internacional de Historia Parlamentaria. El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Masso, está presidiendo el acto de apertura de un congreso que tendrá como título Las Cortes de Cádiz en el primer constitucionalismo liberal y su proyección internacional. Más de 110 comunicantes y asistentes que proceden, como decíamos al principio, de algunos países europeos. Pues ya lo saben, es a partir de hoy. Y un encuentro entre visitantes será el protagonista de la noche de hoy en el Pelícano Music Café a partir de las 10 y de manera totalmente gratuita. Este local ofrece la oportunidad de compartir idioma y vivencia con los visitantes que se dan cita en Cádiz en esta fecha. Lleva por título Babel llega a Cádiz con vistas al mar. Todo aquel que quiera revivir momentos, conocer gente nueva, hacer amigos más allá de nuestra frontera o simplemente tenga curiosidad por saber cómo siente los visitantes tienen una cita obligada con Cádiz Babel esta noche en el Pelícano Music Café, situado en la avenida Fernández Ladreda número 1. Esta noche hay que viajar, pero sin salir de Cádiz. Recorrer ahora las distintas exposiciones que tenemos en nuestra capital, algunas de ellas. Hasta el 10 de septiembre podemos, todavía estamos a tiempo de disfrutar de ese tesoro como es el señor de Zipán en la Casa de Iberoamérica. Hasta el 16 de este mes de septiembre, la exposición finlandesa de Mari Meko en el antiguo cuartel de Carlos III en el Aulario de la Bomba. Y en el Castillo de Santa Catalina hasta el 23 de septiembre, tesoros de arte taíno. Ya saben, en la caleta, en el casco antiguo, hasta el 23 de septiembre. Y en el edificio de la Constitución de 1812, antiguo Aulario de la Bomba, hasta el 21 de octubre, Zona de Riesgo, es otra de las exposiciones de las que podemos disfrutar. Hasta el 30 de octubre, Costa Rica, Tierra de Maravillas, en la Casa de Iberoamérica, en el Campo del Sur. Hasta el 31 de diciembre, Barrio de la Laguna, del ayer al 2012, en la Asociación de Vecinos de la Laguna. Y la moda de Cádiz en el 1812 en el Centro Integral de la Mujer, en la Plaza del Palillero, hasta el 31 de diciembre.
Hasta el mismo día, hasta el 31 de diciembre, en el edificio de la Constitución de 1812, en el Paseo Carlos III, fotografías de Jesús Heredia. Texturas de Cádiz, homenaje al Bicentenario. Ese es el título de otra exposición de un pintor gaditano de Cabanillas que podemos ver hasta el 31 de diciembre de este año 2012 en el Campo del Sur, en la Casa de Iberoamérica. Para la gente de Cádiz, Manoli Lemon, pintar la mañana, se visten de alegría, Onda Cádiz te da la vida. Las 11 y 34 minutos de la mañana. Ahora seguimos, pero por tientos. Una de las hermosísimas canciones de los últimos cantes de su último trabajo, titulado La Viña, Cantón Independiente, de David Paloma, que está preparando un espectáculo que no se puede perder nadie en el Gran Teatro Falla dentro de muy poquitos días y que se titula La Dama del Poncho Rojo, dedicado a Chavela Vargas. Ya lo saben, no nos lo podemos perder. Ahora, estos tientos. Hoy no hay cazón. Viejo barrio de la Viña, con arca una novia y en cada esquina un poeta. La pobreza y la belleza y la pobreza son dos cosas primitas de mi carne. Hay que comparte media alimenta. Un tendero que fue torero.
soy el cañón de las esquinas que para el tiempo. Yo ando siempre contra el viento, soy la plata en el agua y su bendita luz. Casitas de colores en el campo del sur, soy de piedra y no se nota simplemente. En Onda Cádiz nos importa nuestra gente. Toca y primero son los botones. Lo más importante es nuestra tierra, Cádiz. La torre está vira, yo me subiría, ya mira los barquitos por la bahía. En Onda Cádiz, lo importante eres tú. Son las 11 y 40 minutos de la mañana, le estamos dando los muy buenos días con las noticias y con otras cosas. Por ejemplo, que no se nos olvide nunca, 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 felicitarle cada día porque ha recibido ese regalo y nosotros nos alegramos muchísimo. El regalo de un día más para vivir, para hacer tantas cosas, para disfrutar y gracias para compartir. Gracias por compartir lo más valioso, lo más importante con nosotros cada mañana. También felicidades en este 5 de septiembre. Bueno, también que no se nos olvide, muchísimas felicidades a dos grandes del arte y del sentimiento, como son la bailadora Conchita Aranda y Bendito, que han celebrado sus 61 años al mismo compás del arte y del amor, del sentimiento. Primer año que van a pasar sin su inseparable Cascarilla, que nos dejaba hace muy poquitos días. Un beso muy fuerte y muchísimas felicidades a los dos. Y ahora también felicidades en este 5 de septiembre a esas otras personas que están celebrando otras cosas como puede ser el Día de su Santo. 5 de septiembre, hoy estamos celebrando la festividad de San Lorenzo Justiniano, Alberto Aniano, Ansarico, Arconcio, Artión, Bertín, Censorino, Dídimo, Donato, Eudosio, Guido, Herculano, Urbano, Victorino, Macario, Rómulo, Taurino, Teodoro, Menedemo, Obdulia y Quincio. ¡Felicidades! Felicidades en este miércoles 5 de septiembre, en el que tenemos cielos con intervalos de nubes bajas en el área del estrecho y poco nuboso despejado en el resto, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas las tenemos sin cambio, los vientos soplan del este, flojos en el interior, flojos a moderados en el litoral y fuertes en el área del estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima va a rondar los 29 y la mínima los 22. Y atención a los buenos aficionados a la pesca o a la playa, a esos paseos, a ese disfrutar de este mar que nos rodea. Porque el horario de las mareas para hoy va a ser el siguiente. La pleamar a las 4 de la tarde, 24 minutos con el coeficiente 63, 57 de coeficiente para la baja mar, que será a las 9 y 59 minutos de la noche. Y vamos a conocer algunas de las cosas, algunos de los acontecimientos que ocurrían en el mundo tal día como este 5 de septiembre. Era el año 1910. Marie Curie y André-Louis de Vierne informaban a la Academia de la Ciencia sobre su preparado de radio en estado metálico. 1929. Hace 83 años, el jefe del gobierno francés, Aristide Briand, proponía a la Sociedad de Naciones la Constitución de los Estados Unidos de Europa. En 1931, el Tribunal Internacional de La Haya, tal día como hoy, declaraba la unión aduanera de Alemania y Austria. Thank you.
Corría el año 1936. La estadounidense Beryl Markham fue la primera mujer que sobrevolaba en solitario el Atlántico en dirección este-oeste. Y en el año 1961, representantes de 24 países celebraban en Belgrado la primera conferencia de países no alineados. 11 y 45 minutos de la mañana, seguimos recordando que ocurría un día como este 5 de septiembre en el mundo, 1984. Triple atentado de los Grapo. Morían en Madrid el empresario Manuel Ángel de la Quintana y en Sevilla Rafael Padura, y herido el ingeniero Luis Pardo en La Coruña, y moría el Grapo Juan García Rueda. En el año 1989, la Federación Internacional de Atletismo desposeía al atleta canadiense Ben Johnson por doping de su plusmarca mundial Roma 1987 y convertía a Carl Lewis en recordman mundial. Era el año 1991 cuando se aprobaba la primera Declaración de los Derechos Humanos y Libertades en la URSS, Constitución de la Unión de Estados Soberanos y disolución del Congreso de la URSS. Y en 1994, la película Canción de Cuna de José Luis García obtenía 3 premios en el Festival de Cine de Montreal. Nos vamos al año 1997. La Audiencia de Valencia condenaba a 170 años de prisión a Manuel Ricard por el crimen de las chicas de Alcácer, Miriam, Toñi y Desiré, de 13 de noviembre de 1992. Y hace 9 años, en el año 2003, era detenido en Amorebieta el coordinador del Comando Vizcaya de ETA y localización en Guadalcanal de un taller para fabricar explosivos. Las 11 y 46 minutos de la mañana y estamos escuchando un destacado como cantante de voz imponente y una gestualidad pomposa que sentó la base de la teatralidad en el rock. Seguro que se acuerdan y lo están disfrutando intensamente. Freddie Mercury fue mucho más que esa imagen dominante sobre el escenario. Un creador multidisciplinario en tiempos donde el cruce de disciplina no era tan habitual como hoy en día. Nació tal día como hoy, un 5 de septiembre de 1946, en la isla de Zanzíbar, entonces un protectorado británico, y actualmente es parte de Tanzania. Freddie Mercury componía, pintaba y también era el hacedor de las innovadoras puestas en escena que propuso como líder de Queen y también en su no tan atractiva tarea en solitario. Compuso grandiosas canciones como Bohemia Rhapsodia, ¿se acuerdan ustedes? Hoy nos quedamos con esta pincelada recordando que nació tal día como hoy. Hace ya pues unos cuantos años. ¿Cuánto habría cumplido hoy? Pues hoy hubiera cumplido 65 años. Vaya nuestro homenaje escuchando su formidable y recordada música y hermosísima voz. Seguimos intentándolo, señoras y señores. Si yo fuera rico, ¿qué haría usted si usted fuera rico o rica? Por lo pronto, tapa agujero, ¿verdad que sí? Bueno, pues muchísima suerte, porque el número premiado anoche en la 11 fue 47.601. 47601. La combinación ganadora de la Bono Loto fue para los números 8, 10, 14, 17, 32 y 42. Complementario para el 49 y reintegro para el 5. Y en cuanto al Euromillón, preste atención, porque los números premiados fueron el 11, 17, 18,
39 y 44. Número estrella, el 5 y el 10. María, que me construyeran una puerta. Están escuchando.